Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 13 de febrero del 2012. Esta es la información aquí en el dictamen en línea. El Ayuntamiento de Boca del Río no tendrá aumento al presupuesto otorgado por el subsidio para la seguridad pública de los municipios, informó el director de Gobernación Municipal, Felipe Sosa Mora, y confirmó que se recibirán 10 millones de pesos para reforzar la estructura de los cuerpos policíacos en la ciudad durante el 2012. Ante la proximidad de los comicios internos del PAN en Veracruz, el precandidato al Senado por este partido, Julen Rementería del Puerto, exhortó a los alcaldes de su partido a no sentirse presionados sobre por cuál candidato deben ejercer su voto. Para que se pueda elegir este domingo con absoluta libertad, que no se tenga temor a nada, a ningún tipo de presión, no importa de dónde venga, porque la verdad es que hoy, con el triunfo de Toño Remes ayer en el Consejo, se muestra que en el partido ya hay precisamente equilibrios, que no habrá de por medio ninguna posibilidad de que su voto sea condicionado por una regiduría o una diputación o por alguna alcaldía. El presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, indicó que los trabajos de remodelación de la avenida Costa Verde registran un avance del 25%. Mansur Díaz reiteró que durante la celebración de las fiestas del Carnaval de Veracruz no se detendrán los trabajos de restauración en esta calle y para su buen funcionamiento se abrirán las bocacalles que permitan el acceso a los desfiles. Dijo que mañana 14 de febrero se abrirá el primer tramo de la avenida Costa Verde y el segundo al siguiente día. Hasta en un 85% podría llegar la ocupación hotelera en Veracruz con motivo de los festejos del carnaval a realizarse del 14 al 21 de febrero, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Ezequiel Guzmán Arango. En la zona conurbada estamos hablando de cerca de 10.000 habitaciones en 187 hoteles. Porque también los moteles en esa época se llenan. Los moteles se llenan también y empiezan a trabajar como hoteles. Pero calcúlenla entre 450 y 500 pues, por persona al día. Eso nada más en lo que es habitación y el primer alimento. Los demás alimentos y ya la diversión, el alcohol y todo, yo creo que se eleva como a 700 pesos por persona. La Secretaría de Protección Civil y la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz signaron hoy un convenio de coordinación para la capacitación de personal en el manejo de situaciones de riesgo. Y todo se encuentra listo para que la noche de este martes los festejos con motivo del carnaval arranquen de manera formal con la quema del mal humor, imagen que se mantiene a discreción hasta que sea revelada por las autoridades minutos antes de la quema. Y a pesar de que existe el pronóstico de entrada de un nuevo frente frío al Golfo de México para el próximo fin de semana, este no afectará la zona conurbada de forma considerable, lo que propiciará el correcto desarrollo de los festejos del carnaval, aseguró el coordinador del Centro Estatal de Estudios del Clima, Federico Acevedo Rosas. Esperamos que ya a partir de mañana que inicie el carnaval, se inicie con calorcito, se inicie con condiciones estables. Esto se puede extender hasta el día miércoles, el día jueves, un poco más de calor, con condiciones de cielo despejado a medio nublado. El día viernes, tal vez el viento que en estos siguientes días lo esperaríamos del este y sureste pueda cambiar al noreste porque tendremos la presencia de un frente frío en el norte del Golfo de México. Ahí va a estacionarse y en principio es un pronóstico extendido que lógicamente puede cambiar. Inaugura la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, los trabajos de rehabilitación de sanitarios y más de 60 luminarias en la escuela primaria Fernando Montes de Oca de la colonia Dos Caminos. La funcionaria municipal destacó que dicha institución educativa tiene 70 años desde su fundación y por ende requiere de trabajos constantes de mantenimiento debido a que su población va en aumento cada ciclo escolar por ser una zona de las más habitadas del municipio de Veracruz. Y en información nacional, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional
General Pedro Joaquín Caldwell informó que este lunes enviará una carta a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, para exigirle transparencia ante los rumores de que en breve se hará la sustitución del actual titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En una jornada que se llevó a cabo sin incidentes, los venezolanos eligieron ayer a Enrique Capriles, gobernador de Miranda, como el candidato de oposición que se enfrentará al presidente Hugo Chávez en las elecciones del 7 de octubre, informó anoche la Mesa de la Unidad Democrática. En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Electoral de Primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, Teresa Albanés, indicó que Capriles obtuvo 1.806.860 votos, 62.20% frente a 867.601, 29.86% del gobernador de Zulia, Pablo Pérez. La Secretaría de Turismo informó que el número de turistas nacionales y extranjeros en el país el año pasado alcanzó una cifra histórica para ubicarse en cerca de 190 millones de visitantes, cifra 3.7% mayor a la alcanzada un año antes. De este total, Sectur y Banco de México contabilizan 22.67 millones de turistas internacionales, lo que significa un incremento anual del 2% para ubicarse en el nivel más alto del que se tenga registro. Halcones Rojos Veracruz se sobrepuso a las bajas temperaturas que se registraron este domingo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo para propinarle su tercera derrota a los Toros y ponerse a uno de conquistar el tan ansiado campeonato. Veracruz está a solo un juego de lograrlo y es por eso que la directiva del Club Halcones Rojos decidió traer hasta el Auditorio Benito Juárez el quinto juego de la serie final, donde seguramente muchos de los seguidores ya se encuentran en ese lugar. El jugador número 6, los aficionados, están a punto de presenciar este duelo que se llevará a cabo en unos minutos. Festejo, luto, rememoranza y regresos rodearon la 54 entrega de los premios más importantes de la música en Estados Unidos, los Grammy, realizada en Staples Center en la ciudad de Los Ángeles, California. El rapero LL Cool J, mi anfitrión, pidió una oración para Whitney Houston, fallecida un día antes. No hay forma de evadirlo, se está viviendo una pérdida muy dolorosa en la familia del Grammy. Whitney, siempre te amaremos, concluyó el anfitrión, seguida de una pequeña semblanza de la aparición de la cantante con el tema de El Guardaespaldas. Y mire usted, el nuevo cohete Vega, la primera nave que estrena el sector aeroespacial europeo en el siglo XXI, culminó hoy con éxito su arriesgado vuelo inaugural en 1 hora y 21 minutos, fiel al programa de la Agencia Espacial Europea. El Vega, un cohete de 30 metros de altura y 137 toneladas de peso destinado a colocar en órbita cargas de pequeño tamaño, despegó a las 10 horas desde el Centro Espacial Europeo de Kourou en la Guayana Francesa. Alcanzó una altitud de 1.470 kilómetros sobre la Tierra y desplegó 9 satélites científicos, ante ellos el español Sacobeo. Eso es por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Mañana martes que inicia el Carnaval de Veracruz 2012. Pásela bien.